Okay. Hacemos. Oh, en... comenzamos con un minuto de meditación. Página 76-76, Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. Así una vez, el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el área balokitesvara el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Valokitesvara. El ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y el área balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características no son producidos ni destruidos no son impuros ni libres de impurezas ni deficientes ni completos por eso shari'putra en la vacuidad no hay forma ni sensación ni discriminación ni factores de composición ni conciencia no hay ojo ni oído ni nariz ni lengua ni cuerpo ni mente no hay forma visible ni sonido ni olor ni sabor ni objeto del tacto ni fenómeno no hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, un gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría. El Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Salatiputra, Larya el área Balokitesvara, Evodisadva Mahasadva y toda la asamblea, junto con el mundo, los dioses, humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yapé. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. 80.000 obstáculos se apaciguan. Seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya felicidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <music> 这样。 Hmm. <sighs>

Tratemos de establecer una buena motivación a la hora de escuchar estas enseñanzas, escucharlas con la actitud que quiere ir creando las causas que lo lleve al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, reconociendo que únicamente en ese estado de Buda podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Mm. Mm. ṭoma 네버베 네버 nèbara shéji, xindungi yomarwa. ṭima nèbara, xindungi yomarwa. Nèbara khashayajigi, ṭoma chuzo olin, ṭa yé mèlèng bì nir, pomdañi 메레 어 송도 mənum 인다 어 tínraji gi, khashayajiaris, nè tìndondala, mèli, sondoxa gi dā ngā dzu maa ka tōla ini sōla ndo ngī shibiji dā tīxā shiaga maa ra dā kāla ya shibiji tōka tēi maa ndogu tēi ʻaungi nāiwa maa ngū shiaga rā sī ḵo tiga nāiwa nyu dhī tōya dā chāga ngā bā dzu ngā ki Pues vamos a comenzar haciendo el mantra del Buda de la Medicina, pensando, aquí tenemos, a veces nos llaman por teléfono o mandan mensajes o email dándonos nombres de personas que están pasando por enfermedad. Entonces vamos a rezar en especial por Javier Martín Prieto, Joel Gómez Nicolás, Bertoldo Molina, Francien Badena. Guillermo Terry Espinoza. Y pedimos por estas personas que, que están enfermas, pero también que nos lleva a, a recordar a todos aquellos que también están pasando por enfermedad. Y pedimos especialmente para que todas estas personas que están enfermas puedan lo más pronto posible recuperarse de esa enfermedad y que se encuentren bien. Pero también. En el mundo están pasando muchos conflictos, guerras, y hay heridos, hay enfermos como resultado de estas guerras. Entonces también pedimos por todas estas personas heridas, todas las personas que están en los hospitales, las que están padeciendo diferentes tipos de enfermedades, para que se recuperen lo más pronto posible. También estos conflictos traen consigo muertes, entonces para todos aquellos seres que han muerto para que tengan un buen renacimiento, también pedimos especialmente por ellos, al igual que también pedimos por aquellas personas cuyas mentes están tan afligidas, tan tan engañadas que por eso cometen tanta negatividad como la de matar a otro ser humano. Entonces pedimos también para que estas personas cuyas mentes están muy afectadas por las emociones afectivas puedan rápidamente re recuperar esa paz mental puedan rápidamente tener el control de sus propias mentes y dejen lo más pronto posible de seguir creando daño y negatividad a los demás así que vamos a hacer eh, un mala de buda de la medicina para los que no se sepan el mantra está en el libro de oraciones Página doscientos seis. Ta canse ve canse ma ve canse ve canse raza soja ta becanse. महावे कंसे बेकांसे रामू गाते शोह तया ते कांसेंसे महा कंसे बेकांसे रामो गोभा तया त हो कंसे बेकांसे Ma kanse kanse Raစso Taရtakansese Ma kansese zaစ teso Tata kanse kanse Ma be canse, rasa canse. soha, tesoja. Tayataombe canse, be canse. Ma be canse, rasa canse. Continuamos con la recitación en voz baja y más rápido. Okay. 206. 206. Continuamos más rápido y en voz baja.

clase de los martes del año. No es que el día de hoy acabemos todas las actividades del centro, todavía tenemos hasta el final de semana, el fin de semana vamos a tener más actividades, pero por hoy es el último martes del año y por si hubiera alguna persona que, que no va a venir más adelante a las clases pues para, quiere decirle unas palabras para cerrar este año <laughs> Y pues um, mucho de lo que Gesela nos nos puede decir ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero es una manera también útil para volverlo a recordar y que ojalá les sea de beneficio. Dice Gesela, um, algunos de los que están aquí son muy constantes y, y vienen continuamente a la clase, entonces se los agradece mucho y se siente complacido más que nada porque ese esfuerzo que ponéis, esa constancia que demostráis, son méritos, es virtud que estáis acumulando y, y cualquier virtud que uno acumula es digna de regocijarse. Mm -hmm. ¿Sí? Todo el esfuerzo que estamos poniendo para poder venir a escuchar enseñanzas tiene una finalidad última. Nuestra meta a largo plazo es alcanzar el estado perfecto de un Buda. Pero mientras tanto, también po podemos ponernos metas más a corto plazo a querer desarrollar, mm -hmm. alcanzar. Mm -hmm. Yini miila paa chi noozabdaan chi chugusamnaa semnei thansanaa naa dhe taa semnei thansanaa naa a dhe taa nigmei sammaa jyaa khanay maa thonpaa Daa semnei thansanaa khanay thansanaa naa binaa ngayakhozi chi chugusamnaa naa shuyaa di kaadum chi dhubachi dhe moonaa chi naa thangboonaa singa dhiyoonaa

de una manera más cercana a nosotros, es en cada momento que podamos, cada momento de nuestra vida, tratar de cultivar acciones buenas, tratar de ser buena persona, tratar de ser útiles a los demás, tratar de prestar atención, servicio a otros. Y tratar de ser buenos, porque en la medida en la cual somos mejores personas, con mayor bondad, uno mismo es el que es más feliz. Y si uno está feliz, esa felicidad la contagia con los que le rodean. También hace felices a otros. Así que tratar de actuar de manera correcta, actuar de manera en la cual puedas ayudar a otros. Y. No generar pensamientos dañinos, no generar malicia. Y en el caso, claro, a veces todavía no somos capaces de controlar bien nuestros pensamientos, pero incluso en el caso en el cual nos mm, vienen pensamientos negativos hacia una persona, eh, por lo menos que no se escape por nuestra boca. Que sí, te, está ahí esa molestia, ese pensamiento negativo, esa crítica, pero procurar que no se escape de nuestra boca. Ahora, si se nos ha escapado, procurar que no llegue a más, que no llegue a una acción física o llegue a, no sé, a, a los golpes o a, a cualquier cosa. Ir en la medida en la que podamos ir controlando más nuestras acciones. Es verdad que prioritariamente sería que no saliera esos pensamientos negativos eso sería lo mejor de lo mejor pero también pues si aunque surjan tratar de que por lo menos con nuestra palabra con nuestros actos no ser, no controlar más esa, pensa, esa eso que surge de esos pensamientos negativos y eso eso ya está en nuestras manos hacerlo y ya lo habéis escuchado en muchas otras ocasiones porque Guisela no los está

una más un <laughs> <¿No? risa> Si logramos conseguir ese control sobre nosotros mismos, es que tiene sentido porque nos va a ayudar a encontrarnos mejor nosotros mismos, estaremos más felices con nosotros, contagiamos esa felicidad con los demás y más aún no se queda esa felicidad, bienestar no se queda solo en esta vida, sino que esos actos buenos que hacemos también van a traer su fruto. De bienestar y felicidad para las vidas futuras, para lo que está por venir después de esta vida. Mm. Así que tratar de. Dice Gesela, yo no, yo yo los trato de guiar, más o menos, es por aquí, más o menos, hay que portarse por ahí. Pero si por lo menos, más o menos siguen también mi consejo, pues también, poco a poco, nos convertimos en mejores personas. Mira, mm. tanto.

nā zu shingga zhīn chenggima rēs, nā zu shirāma shingga zhīn chenggima tēchā na, tā nō rū rēs, tānda sāṅgū shēwa tīgā yōngzō tī, xióglo yōng jī tēyā rēs, sū 세벨레가 rēwutī. tānda 다 tāmā tīgā bānguā yōngadā, sū su ngā rā, sū su sēbā lēhā 타주 ātūg chēn, 타주도 교득 그 tīgā sāṅgā

Controlar nuestros pensamientos. Y en el caso en el que surgieran pensamientos de dañar o negativos y demás, por lo menos que no salgan de nuestra boca. Y si se nos escapan de la boca, pues por lo menos que no lleguen a acciones físicas. Porque nuestro objetivo también es dejar atrás tantas acciones incorrectas que cometemos. ¿Y cómo cometemos esas acciones incorrectas? Pues físicamente, con nuestra habla, con nuestros pensamientos, entonces hay que empezar precisamente por ahí para procurar ir cerrando, por lo menos cerrando las posibilidades de seguir cayendo en acciones erróneas, porque son acciones que a fin de cuentas nos van a hacer daño a nosotros mismos. Porque... Estamos hablando de la importancia de ser buenos, de tratar de ser mejor persona. Y para poderlo conseguir hay que estar muy atentos de, de nos, nuestros propios actos, estar atentos de mi mente, atentos de mi palabra y atentos de mis acciones. Porque entre más atención, pues más nos estamos asegurando de que nuestros actos sean correctos y es que cada vez que hacemos actos correctos, acciones buenas, esos van a traer un resultado favorable para nosotros. y algunas personas pues dicen es que eso es un poco raro porque en la vida te encuentras personas que son muy 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 buenas, son tan buenas que parece que por eso les va tan mal en la vida, parece que entre más buenos son más problemas, uno detrás de otro vienen, pero no es así. Si esa persona le vienen tantos problemas no es por lo bueno que está haciendo en esta vida. Es todo lo que está viviendo es resultado de acciones que hizo en vidas anteriores. En vidas anteriores cometió errores, acciones incorrectas y todas esas acciones incorrectas van a madurar y maduran en forma de problema entonces ahora tiene problemas, dificultades uno detrás de otro. no es por las acciones buenas de esta vida. es por las acciones negativas que cometió en vidas anteriores. o también porque a veces vemos personas que son muy, muy malas, que hacen mmm, muy deshonestas, que engañan y que, claro, parece que hacen barbaridades, pero les va bien en la vida, no tienen todo lo que quieren en la vida y uno también puede llegar a pensar, hombre, parece que si te portas mal te va bien en la vida, pero tampoco eso es verdad porque si ahora esa persona tiene éxito, le van bien las cosas, no es por el mal que está haciendo ahora, es porque en vidas anteriores algo bueno hizo practicó, no sé, a lo mejor fue generoso en vidas anteriores y por eso ahora tiene riqueza, pero lo que, está vivi lo que vive ahora, lo bueno que vive ahora, no es el resultado de sus actos negativos. Sus actos negativos a lo mejor ni maduran en esta vida, pero van a madurar sin duda alguna en las vidas futuras. Y la única manera en que maduran actos negativos, acciones incorrectas, es en forma de problemas, dificultades y si ahora no las tienes porque en el futuro definitivamente van a madurar. Así que por lo menos el hecho de que nosotros nos vayamos planteando qué tipo de acciones debo de cultivar porque qué tipo de resultados a fin de cuentas me van a traer y qué tipo de acciones debo de evitar para no obtener los resultados que no quiero de malestar y sufrimiento. Eso es algo muy bueno que nosotros debemos tener en cuenta y recordándolo para que poco a poco estemos más conscientes de la necesidad de actuar de manera correcta lo más que podamos. ¿Mm? ¿Sí? Sí, 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 sí. Voy a hablar de otra cosa. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no so así también en lo que es la cultura tibetana, también está, como en otras culturas, también tienen la parte de masaje. Eh, eh, como cualquier otro masaje es, es son cosas que nos untamos en el cuerpo dolores que podemos tener en el cuerpo que con esos masajes o con los ungüentos son con diferentes técnicas uno trata de aliviar el malestar físico. <muchas> Tipos, de, ¿eh? el caso es que hay diferentes tipos de masaje en, en diferentes culturas en diferentes con diferentes técnicas que el objetivo es bueno a lo mejor una parte terapéutica para aquellas personas pues que tienen por su trabajo se han hecho daño en el cuerpo o tienen un malestar y necesitan una, alguna técnica de masaje o alguna terapia para que se recupere. Mm. Pero también están a lo mejor las personas que tienen más dinero que, que utilizan, no es porque estén enfermos o les duela algo en particular, sino para relajarse <coughs> y estar contentos. Mm -hmm. <laughs> y por qué Gessela nos está hablando de los masajes? Porque así como el masaje, incluso para aquellos que tienen una molestia física seria, el masaje les alivia, les ayuda a esa molestia e incluso también aunque sea solo por placer por sentirse eh, más relajados y, y demás las enseñanzas budistas son como un masaje no es su finalidad principal pero nos pueden servir como un masaje para la mente para que esa mente que está así como como cuando tienes el cuerpo ahí dolorido que se te pone rígido, pues también para que esa mente rígida se vuelva, la masajeamos con las enseñanzas, con lo que leemos, con lo que estudiamos. Todo eso es para, para uno mismo, para masajearse uno mismo su propia mente y así suavizarlo un poquito. Esa parte es que están duras, las suavizando, suavizando. O incluso también para que uno se siente un poco más relajado, se encuentre un poco más feliz, se encuentre mejor.

Pero para que ese masaje mental sea efectivo, hace falta creer en la ley de causa y efecto. Pero para creer en la ley de causa y efecto no es suficiente... Que nos cuenten lo que es, que nos digan, oh, sí, sí, suena muy bien, tiene mucha lógica. No, no. Para realmente estar convencidos de la ley de causa y efecto, hace falta estudiarla. Hace falta investigarla bien, le, eh, investigar y estudiar acerca del tema, ver todas las posibilidades, y analizarlo por nuestra propia cuenta para que nosotros mismos lleguemos a esa conclusión de es que tiene sentido, tiene razón. Y en es, de esa manera nos convencemos cada vez más de la ley de causa y efecto. No basta solo que diga, sí, hay una causa, va a traer un resultado, si es esta causa, va a traer... No es suficiente para que realmente nos convenzcamos acerca de eso. Hace falta por nuestra propia cuenta estudiarlo, investigarlo, pensarlo para que entonces vayamos formando esa convicción <coughs> en la ley de causa y efecto. Mm -hmm. <coughs> <coughs> ¿Y cómo nos, masajeamos? cómo nos masajeamos la mente? Bueno, pues aquí el día de hoy somos cerca de 20 personas los que estamos aquí reunidos. Y si vamos por cada uno de los que estamos aquí, todos tenemos problemas. Todos tenemos alguna preocupacioncita por ahí, algún problema que nos molesta. A lo mejor, unos más graves, otros tienen problemas más graves, otros más ligeros, pero nadie se escapa de tener problemas. Bueno, dice que si alguien no tuviera problemas, pues junto mis manos y me inclino y me regocijo mucho por esa persona. Pero honestamente dudo que haya alguien aquí que no tenga problemas. Okay. 내단 거르스 먼저 고아스는 되는 대자한테 대해서 이 버거스 그래서 그런 거죠 es es normal porque está es por el lugar en el cual vivimos mientras estemos dentro del samsara estamos expuestos a padecer problemas no tan tendrás son ya ni kangé de ongé ni semdre che jigna che che re mong samne shenan che o tendrás ya bien no ta pingu nugu do

Así que nadie se escapa de los problemas, pero sí que podemos escaparnos de las preocupaciones. Cuando tenemos un problema, no hay que dejarnos llevar por la preocupación, por la angustia por el miedo, sucederá, no sucederá, lo conseguiré, no lo conseguiré. Esas son cosas extras que le ponemos al problema que ya está presente. Entonces, eso sí que no nos los podemos ir quitando de en medio. Y, por ejemplo, si el problema que nos afecta es físico, tenemos una enfermedad, pues entonces ir al médico, buscar remedios buscar algún tratamiento que nos ayude a recuperarnos de nuestra enfermedad. Hay, hay que ser prácticos. Si mi problema es físico, pues busco una solución, que puede ser un tratamiento, médicos, y pensar, y hay que pensarlo, este es mi problema, tengo un problema de enfermedad. Entonces, ¿para qué sobrecargar ese problema con todos esos pensamientos de qué mal estoy? o esas preocupaciones, qué me va a suceder, todo eso, eso es una carga extra al problema, es como el problema que ya tenemos encima, hacerlo más pesado, más difícil de sobrellevar y yo creo que todos, todos lo podemos entender, como la preocupación, el miedo, la angustia no soluciona el problema. Definitivamente no lo soluciona y no solo no lo soluciona sino que lo empeora nos va a hacer sentir todavía peor si ya estamos enfermos entre más nos angustiamos más nos preocupamos pues peor nos ponemos así que hombre dice que es normal en cierta medida y es normal porque ten, eh, nos eh, tenemos ese esa fuerte eh, fuerte egocentrismo es decir nuestro mundo, nosotros somos lo más importante y lo que más quiero soy yo. Entonces, cuando algo me pasa a mí, pues claro, no me gusta y entonces me preocupo porque es algo que, que no me gusta. A mí, que soy mi centro del universo, que me suceda algo, que algo me afecte, me molesta, me angustia y me preocupa. Pero es. Es normal que salga esa emoción. Ahora es tratar de luchar contra ella. Y la única manera de luchar contra ella es viéndolo con lógica. Que esa preocupación, esa angustia, que sí sale solita, pero no seguirla alimentando. Y la manera es, no sirve, no me ayuda, no me va a solucionar el problema, solo lo va a empeorar. Entonces, entre más inútil la ves, más defectos le veas a esa preocupación. entonces más te la quitas de en medio. Entonces, semdre che dignancia o tendre che, ¿no? En semdre zu da che ngonzo me mm. tonya randa mares. Ja chungru 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 suno busu to Ne Da pa tele tu so so na za de ka Ne long sabo. Pe ganga kharche na

La mente es algo que no podemos ver con los ojos. Por eso a veces cuesta trabajo imaginarlo. Pero entre más nos preocupamos, más tenemos miedo y más nos agobiamos, es como si nuestra mente se fuera, se fuera cerrando, 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 cerrándose en sí misma. Y claro, se está agobiando más y el problema lo está haciendo más, más grande, más insoportable de llevar. Porque supongamos que el problema que nos afecta es una enfermedad. Bueno, es verdad, está la enfermedad, la incomodidad de la enfermedad y, y lo que nos afecta. Pero si encima nos preocupamos, nos agobiamos, tenemos miedo, pues toda esa carga emocional nos va a hacer que estemos de mal humor estemos muy serios, nos enfademos con mucha facilidad y claro, no solo no solo nos estamos como amargando uno mismo, sino también a las personas cercanas a nosotros, por eso es empeorar en gran medida la situación y es una mente que se cierra en sí misma y que ve su problema como lo más grave y claro, por eso más insoportable de llevar. En cambio, si uno pues ante esa experiencia de la, enfermedad, de la enfermedad, pues la aprende a aceptar diciendo, esta enfermedad es algo desagradable, por lo tanto es resultado de, de alguna acción incorrecta que hice en vidas pasadas, algo habré hecho. Y como toda acción, el resultado madura y ahora me ha madurado aquí, en esta vida, en forma de enfermedad. Pues ya está, yo lo hice, pues yo no tengo que vivir, no pasa más. No pasa nada más. Entonces, si uno lo logra creer y confiarse en la ley de causa y de efecto, entonces es una mente que está mucho más abierta, más, más, más extensa, más amplia y el problema más ligerito. Ya no, ya no sobrecargamos el problema. Entre más abierta sea nuestra mente, pues el problema es más fácil de llevar porque es más ligero. En cambio, cuando nos agobiamos, cerramos nuestra mente, pensamos que nuestro problema es lo peor, lo peor, y claro, se vuelve lo peor, se vuelve insoportable. Entonces es a aprender a aceptar lo que estamos viviendo como, por un, como consecuencia de nuestros propios actos, con la finalidad de quitarle esa pesadez al problema. taa samdreya 마치 다 kaange kharinaa rwa, taa kaange nda manda yaaris, naazaiya kaange yaaris, 내가 mewe kaange yaaris, paanchoo kaange yaaris, taa kaange 여로 yaaris, thubu thubu maraabis kaange yaaris, nda manda yaaris, kaangzu jizu naa rwa. taa kaange te aange, samdreya che naa, pinggu du, nu gu du, susi majiwa yaan joo kāngē chīki labzā kiamne, tā tēnā sīm rē chī kio mō, tōliwa chī kūrō, tōliwa chī kību yōn kūrō, chīk chāyā sā, tōk sā, kia chā, cī kā chā, kia chā, kia chā, xia kia bā ka, nī yā sā hori chī mēmba chāyā, kia chā, xia kia bā yī nā, yī nā, nā āmchā nā mō mō dōgō rē sā, nō chāyā sā nō Pero la única manera de que nuestra mente se expanda, que se abra y, y se encuentre mejor a pesar de las dificultades, Solo depende de uno mismo. Uno mismo es el que le tiene que dar que elevar su propia mente, que le tiene que de dar soporte a su mente para que no se nos hunda. Porque problemas hay de muchos tipos. Hay problemas ahora hemos hablado de la enfermedad, pero también están otro problema es, es los que no tienen trabajo o problemas económicos o en nuestra sociedad. Otro de los graves problemas es que no se encuentra pareja. Entonces, hay muchos tipos de problemas. Pero da igual cuál sea el <laughs> problema. Es tratar de que uno no se hunda en ese problema. No hundirse. Y sí, puede que a lo mejor te encuentres con una persona que dice que la, no como yo, una persona de esas que hablan muy bonito. Y que te dicen palabras muy bonitas, y que al, al momento de escuchar a la persona, ay, tiene razón, porque te dice la persona, no te preocupes, tú estás contento, mira que trata de estar tranquilo, relajado, y te dice cosas muy bonitas, que claro, en el momento te ayudaron, llevas un día feliz flotando, dos días también ahí flotando, pero ya el tercer día se te olvidó y vuelves otra vez a lo mismo. Por lo tanto, no podemos depender de las palabras bonitas que nos puedan decir a alguien. Las tenemos que hacer nosotros, con nuestros pensamientos, recordarlas nosotros mismos. Acuérdate que preocuparte no sirve, recuerda que entre más te preocupas, más te estás haciendo daño, más, más pesado se vuelve el problema. Todo eso te lo tienes que creer tú, tiene que venir de ti para que realmente esa mente... Tenga esa fortaleza, tenga esa expansión y, y se encuentre bien a pesar de las dificultades. Porque es simplemente por lógica, si uno lo piensa con lógica, dice: si preocuparse sirviera, aunque sea un poquito, sirviera para resolver nuestros problemas pues ya le, de, le estaríamos diciendo a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, preocúpense, preocúpense mucho, vamos a preocuparnos en conjunto porque así mi problema desaparece. Pero sabes que es absurdo, porque no funciona así, entonces para qué agobiarnos y preocuparnos innecesariamente. <laughs>

Ani, taa ngamchi mishio susi nyung gure, kiwaan dee le nyung naa nyung gure, chi maa nyung naa nyung gure. Dodee tamasanaa kiyaa yaa rin doosoon sami. Taa, nangbaa cheebaa taa taa meenaa, diodin drabaali yiji yaabuyo naa, noo, dhidraa nyung gure isi taa, dhidraa susoon

así que entre más lógica le encontramos a la ley de causa y efecto más nos convencemos de ella y más nos va a ayudar a aceptar nuestros problemas porque si, si realmente nos, convence, nos convencemos de esa lógica de la ley de causa y efecto, significa que cada vez que hago una acción va a traer un resultado, va a madurar un resultado. Y el resultado que madura depende de la acción, de qué tipo de acción haya sido. Entonces, si lo que me está madurando son problemas y problemas de cualquier tipo, Cualquier problema es, es algo desagradable. Por lo tanto, es el resultado madurado de una acción incorrecta. Pero no pasa nada. Yo lo hice, ahora me ha madurado. Es aprender a aceptarlo y a decir, eso lo traía a cuestas. Esa, esa acción negativa, esa acción errónea, yo la hice en vidas pasadas y la traía cargando porque... Eh, cuando pasamos de vida en vida, lo que se queda son las cosas, pero la conciencia se continúa. Entonces, todo lo que yo hago, tanto lo bueno como lo malo, es una carga que viene conmigo. Entonces, cuando madura un problema, significa que una carga de acción incorrecta que llevaba a cuesta ya maduró. Es una menos que llevo en la mochila. Una menos que tengo que vivir. Una mes nos que, que llevo a cuestas y por lo tanto voy más ligerito de, de acciones equivocadas, de acciones erróneas, porque ya, ya me están madurando. Son menos las que llevo. Así que cuando uno lo, lo logra ver así, pero claro, para ello uno tiene que estar convencido en la ley de causa y de efecto. No hace falta convertirse al budismo para encontrar la lógica o, o ir creyendo en ella. Pero nos ayuda a aceptar nuestros problemas. Aceptarlo como yo lo hice, ya me maduró una carga menos. En los, si logramos verlo así, entonces nuestra mente, a pesar de las dificultades, va a estar bien, va a estar contenta, va a estar, bueno, aceptando las diferentes situaciones sin que eso lleve una carga de preocupación, de angustia. Sabe aceptarlas y sabe llevarlas bien y sabe mantener esa estabilidad mental. A a pesar de las dificultades, no se preocupa. Si fuera una persona de esas que hablamos, esos grandes practicantes, de esos súper avanzados, esos casi seres santos, ellos qué hacen? Ellos dicen, ellos rezan para tener más problemas. Que me vengan más problemas. Que me vengan más problemas, más fuertes, más difíciles. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen un problema, ellos saben Aprovechar esa situación para practicar. Entonces, por eso rezan. Nosotros todavía nos falta mucho para llegar ahí, porque también hace falta tener muchos, muchos méritos para tener esa capacidad de transformar las dificultades, esa capacidad de pedir por más problemas. Pero por lo menos, como dice Shantideva, un gran sabio, él dijo, si un problema que tienes tiene solución, entonces, ¿para qué te preocupas? Si se puede resolver. Pero incluso si el problema no tuviera solución, pues también ¿para qué te preocupas? Si no, vas a resolverse con preocuparse. Entonces hay que aprender nosotros mismos a generar esos pensamientos que nos ayuden a estar mejor. Tindā sāṃ tuññá chindā pāsaya rīs, sāṃ tuññá tiññi rīs. Nō tindā nī mūpa māchaya bhe liaṃba rīs. Mūpa chay nī, tila tóngñá chikukua rīs. Nī chī yā sāṃ, nī yā sāṃ, sūma yā sāṃ, tila yā tu sāṃ tañi nī, yā kyā kiñi yā rī yā rindukur rīs. Algunos pueden pensar, claro, eso suena muy bonito lo que está diciendo para cuando son problemas pequeñitos, pero es que yo tengo un problema gordo, yo tengo una enfermedad muy seria, así que eso eso no se aplica a mí, o yo tengo un problema de esos gordos que que no, no no funciona lo que me está diciendo en mi caso con mi problemota que tengo eh, pero no es la gravedad del problema lo que lo hace posible o no es tu aspiración si realmente lo deseas si lo quieres lo consigues si uno realmente quiere empezar a transformar su manera de pensar si realmente quiere, que su mente no se deje llevar por los problemas, lo puede conseguir. Depende de la aspiración, depende de creerlo. Porque si nosotros no estamos muy seguros, pues sí, vamos a poner muchos pretextos. Es que mi problema es muy grave, usted no sabe lo grave que es, pero claro, entre más grave lo veo, más peor, más incapaz me siento de hacerlo, más me alejo de la posibilidad de conseguirlo. ¿Y ¿Para qué alejarnos más? Si ya de por sí está, es, es, está, hay que trabajar para conseguirlo, pero es, es absurdo todavía alejarnos más de la posibilidad de conseguirlo. Y la manera de acercarnos para lograrlo, primero es creerlo, quererlo hacer, quererlo conseguir, querernos quitar la preocupación del medio. Y poco a poco nadie dice que se va a conseguir de forma inmediata, pero el hecho de creerlo ya nos... Nos empuja a, a querer hacer algo y empezar a trabajarlo, a trabajarlo, hasta que un día, sin darnos cuenta, lo conseguimos. Y un día tenemos un problemón, pero nuestra mente no está afectada, no está preocupada en absoluto. Se puede conseguir. Con base, masona, una, Kali, Kali, ya, 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 ya,

Y es mucho mejor ir poco a poco, pasito a pasito, pasito a pasito, pero constante. Me, me cuesta mucho todavía, pero un pasito más, un pasito más. Es, es mucho más hábil hacerlo así y, y vas realmente poco a poco, a lo mejor demasiado. A veces vamos muy poquito a poquito, pero poquito a poquito nos estamos acercando a nuestra meta, a querer, a conseguir lo que queremos. Porque muchas veces pensamos que doy un salto grande y ya lo consigo. Si me esfuerzo mucho, 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 mucho aquí, ahora, ya lo voy a conseguir rápido. Y el problema es que a veces no lo conseguimos tan rápido como lo habíamos imaginado. Nos esforzamos mucho, mucho, dedicamos muchas horas y no lo conseguimos. El problema es que uno se cansa, claro se lo puso a corto plazo, pensó que lo conseguiría ya, y cuando no lo consigue, cuando lo pensó, pues entonces se cansa, lo deja, esto no sirve y, se, y, se, y y lo deja atrás. Entonces se corre ese riesgo, por eso es mejor ir a lo seguro, despacito, poco a poco, no lo consigo un día, no lo consigo en otro, al tercer día a lo mejor un poquito más y así, poquito a poquito. Pero constante uno se acerca. El caso es acercarnos, porque la meta enseguida no la vamos a conseguir, pero es acercarnos un poquito a nuestra meta. <coughs>

Tenemos diferentes tipos de problemas, una gran variedad de problemas. Hay personas que creen en vidas pasadas, hay personas que no creen en vidas pasadas, pero independientemente de si creen o no creen en vidas pasadas, la realidad es que hay vidas pasadas. Porque. Porque no podemos pensar que es solo esta vida. Y este cuerpo que tengo, la forma que tiene mi cuerpo, es verdad y aquí decía que es verdad que ahora con la cirugía plástica parece que ya te forman el cuerpo que tú deseabas, pero aún así solo te hacen lo de afuerita, la pielecita te la acomoda, no te arregla, no te hacen, pero más no. Eso qué significa? Que el cuerpo con el que nacemos ¿Por qué unos nacen con una forma bonita, otros un poquito menos bonita? ¿O por qué unos nacen en lugares súper bonitos y otros nacen en lugares más bien muy malos, con muchos desastres naturales o con muchos conflictos? ¿Por qué a unos bien? ¿Por qué otros mal? Si solo fuera esta vida, ¿por qué entonces a unos les va bien, a otros les va mal? ¿Por qué unos nacen en un lugar agradable, porque nacen otros en un lugar desagradable, no podemos pensar que solo es esta vida. Hay un dicho tibetano que dice, si tú quieres saber lo que hiciste en tus vidas anteriores, simplemente tienes que ver qué, es, qué experiencias tienes ahora, qué es lo que tienes ahora, y así tendrás una idea de qué tal te portaste en tus vidas pasadas. Entonces, todo lo que estamos viviendo o casi todo lo que nosotros estamos viviendo, tanto lo bueno como lo malo, es consecuencia de lo que hicimos en vidas pasadas. En nuestras vidas pasadas, a veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal. Entonces, por eso a veces, ahora en esta vida, tenemos buenas experiencias y a veces tenemos malas experiencias. Y si quieres saber más que qué bien o mal te portaste, simplemente con lo bueno o lo malo que estás viviendo te darás una idea de qué tal te portaste. Es verdad que 100%, que ella dice, 100% no puedo asegurar de que todo lo que vivimos es consecuencia de nuestras acciones de vidas pasadas. 100% no lo puedo asegurar porque también cabe la posibilidad que algo de lo que vivimos ahora también sea consecuencia de algo que yo hice en esta misma vida pero es mucho mejor para nosotros plantearlo que todo lo que vivimos es consecuencia de acciones que hemos hecho en vidas pasadas es mucho mejor para nosotros para poder aceptarlo mejor para que las situaciones desagradables que maduran en esta vida no le echemos la culpa solo a esta vida sino también lo que hemos hecho y que ahora no nos acordamos de vidas anteriores y que es es, esas, es aceptar, yo lo hice, yo cometí errores, yo hice daño, pues ahora me toca vivir las consecuencias de mis propios actos. Es como ser responsable de sus propios actos, tomar la responsabilidad y también aprender a aceptar las cosas, las experiencias que se nos presentan en la vida. Y esa actitud, esa manera de pensar es que a fin de cuentas nos va a favorecer para que nuestra mente esté como más, más fuerte, más estable y se encuentre mejor a pesar de las dificultades. Mm. A lo mejor... Y pregunto, dice pregunto, a lo mejor algunos de los que están aquí dicen, ¿por qué habla de tantos problemas? Y yo me estoy muy bien, estoy feliz de la vida. ¿Para qué habla de tantos problemas? Tiene José. José, ¿se te ocurren mí, esas cosas? Yo, Jose, Tú claro, eres de esos que dice No tengo ningún problema, no, no, estoy feliz de la vida. Yo estoy en el grupo de los problemas. grupo de Así me yo, ¿no Tendré

Es que es una cita que dice: Aquel ser que me daña, que me pone las cosas muy difíciles, el que me hace daño, es como mi maestro espiritual. Me está enseñando una lección. Aquel que. Eh, aquel que roba mis acciones virtuosas es la negatividad es como que me la está quitando lo bueno que hago lo está quitando la negatividad entonces claro eh, suena un poco extraño pero para aquel que realmente está en, eh, siguiendo el budismo tiene que aprender a que aquel que te hace daño verlo como su maestro a ver quién es la vez. que

o los que nos hacen daño, verlos como, eh, como el maestro espiritual. Porque las enseñanzas nos dicen, practica, practica, no te quedes quieto, practica. Y precisamente cuando viene la adversidad, cuando viene esa persona que te pone, eh, que, te, que, te, que te hace daño, incluso en la cita dice, el espíritu que te está dañando, pues... Si lo ves, para empezar, si lo ves como tu maestro espiritual, entonces ya es que no te puede hacer daño. Y si aquella persona que te está haciendo daño lo ves como tu maestro espiritual, significa que realmente vas a poner, es como si te diera la oportunidad de que practiques todo lo que estás aprendiendo. Está ayudando a que practiques, para que no te quedes cómodo, sino a practicar. Y, y la manera de ponernos a practicar es cuando, cuando hay dificultades. ¿Mm?

La ley de causa-efecto. Algo hice en el pasado y ahora está madurando como enfermedad. Pero también es ya en el contexto budista, cuando tú tienes una enfermedad es también para agradecerle, gracias a las tres joyas, por darme esta enfermedad. Porque madure, bueno, no es que me la dan, es consecuencia de mis actos, pero qué bueno que madura ahora, que madura en esta vida porque ahora tengo las herramientas para poderla trabajar, para poderlo transformar. Y claro, cuando tú la agradeces y piensas en las tres joyas, la enfermedad te está dando la oportunidad de acumular méritos, de acumular virtud. Mm.

incluso cuando una persona es tan tan pobre que no tiene ni para beber agua si realmente esa persona confía totalmente en la ley de causa y efecto también va a agradecer así gracias gracias de que a las tres joyas muchas gracias de que esta por supuesto es porque yo no fui generoso en las vidas pasadas en las vidas pasadas no practiqué generosidad por eso ahora vivo pobreza esta pobreza extrema pero gracias de que la viva ahora qué bueno que la tengo ahora porque significa que se está consumiendo se está agotando esa eso que llevaba cuestas que me pesaba y que ahora ya maduró y que la estaba pasando muy mal qué bueno que la estoy pasando mal porque ya se está agotando se acaba entonces ya no la llevo más a cuestas. Y es otra manera de pensar que también, aparte que nos da alivio para, a pesar de la dificultad, nuestra mente se encuentre bien, pero también nos está dando la oportunidad con esa mentalidad de acumular virtud. Virtud inconmensurable. لما بنجو قدين من نسس بمك جوكلين جبا ده تنربين سن جوكلين سنمساري ارس ده نمبر سينين ده بينه ده تمهنا ده ماجيجير بس ده ل جو بمن قال تمس لو نججاسول و جوكلين سنمساد ل pero tambien el caso opuesto Si una persona tiene tanto dinero, tanto que tiene uno de esos edificios como Pepa. De esos que tienen, esos que tienen edificios. Estoy bromeando, Pepa. No. no vayan luego a pedirte dinero, Pepa. Llegó sí. con de amor. Porque está hablando aquellas personas que tienen tanto dinero que tienen que son dueños de esos edificios de 30 plantas que están todos cubiertos de, cri de cristal, que parecen como un espejo por fuera. Y, pero incluso aunque se tenga tanto, tanto dinero, también es para pensar, si, si estamos hablando de un auténtico practicante budista, diría, gracias, gracias a las tres joyas por porque haya practicado generosidad. Si ahora tengo todo esto... Es porque en el pasado yo practiqué la generosidad y gracias de que, me, de, de que se me presenten oportunidades para cultivar la generosidad. Y es el hecho de recordar las tres joyas, incluso cuando uno está bien, es, nos est es para que nosotros continuemos acumulando méritos. Ante esas buenas condiciones, seguir acumulando méritos. Además, es buenísimo pensarlo así porque... Si no, pues el tener mucha riqueza también conlleva mucho orgullo. Es decir, nadie, yo tengo un montón, nada, los demás no tienen tanto como yo. O a mí me van, todos como yo tengo tanto dinero, tengo de lo mejor, todos me hacen caso, todos me siguen y claro, todo eso va provocando un aumento de orgullo. Entonces, el hecho también de, ante lo bueno, recordar las tres joyas nos ayuda para que esa emoción negativa, como el orgullo, no se genere. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. 지금 더 yunarwaa, miilio 민의 soba zi tobala gharigu guyaaraa asana, toma zirung namba ta kuy sun gu riyas. Taa <coughs> hmm. dina ya zirung dhiyo sun bada milang timama samjaa gu riyas, <coughs> kioa chima miilio uch toba shio, sun nga zirung sun bada kiyan ten tehijik chiguriyas. Nidaa chubundu gu yaarayas, chubundu naa chamba kongore, ini yaan khoro mangbo, taa kusuli ina roba koha robas, khoro mangbo dana ini miltana chango res, jomama depshe, oda tindaji, ti robro res, shimsa bu, shia togo maray, gaya jundasangadishira, khala khaburo, robro chayna, milyo yabuzhto bala tindaji, kuhyo res, taa chi tona yongi ina, Y bueno, todo esto que Ishela nos está explicando no es que se lo está inventando, es, está plasmado en los textos. Y si nosotros lo investigamos y si lo estudiamos, lo vamos a ver ahí. También quiere comentar algo cortito. Y esto está dirigido más a los ya antiguos estudiantes del budismo. Que a la hoy, el día de hoy también nos acompañan personas nuevas. Y a lo mejor pues también les interesa saberlo. Pero para los antiguos, cuan, que ya nos han hablado muchas veces acerca del precioso renacimiento humano, de lo valioso que es y de lo importante que es. Por eso, para que volvamos a obtener otro buen renacimiento humano, necesitamos, en primer lugar, cultivar una ética pura. Así que hay que esforzarnos por mantener una disciplina ética lo más pura, lo más perfecta que podamos. Y también hacer, y eso también es importante, hacer oraciones para que pidamos de, que ojalá pueda volver a tener un precioso renacimiento humano. Ahora lo tengo, ahora puedo hacer, crear las causas para que en el futuro pueda volver a tener un precioso renacimiento humano. Es muy importante un precioso renacimiento humano, pero también hay otras condiciones que hacen de ese precioso renacimiento algo humano todavía mm, mejor. Y es, por ejemplo, el tener los medios económicos. Siempre es muy favorable tener riqueza, medios económicos para hacer todavía más cosas. Entonces, por eso debemos de practicar la generosidad. Si, que, si queremos... En nuestras vidas futuras, aparte de tener un cuerpo humano, también tener buenas condiciones económicas, pues ahora hay que practicar la generosidad. También otra cosa muy favorable, aparte de tener un cuerpo humano, es que sea bonito, que sea atractivo, porque podemos beneficiar más. Entonces, para que podamos en el futuro tener un cuerpo humano bonito, atractivo, hace falta desde ahora cultivar la paciencia, cultivar el amor. También hace falta, nunca está muy bien también tener muchas personas a nuestro alrededor, porque eh, eh, que nos ayuden, siempre nos hace falta alguien que nos ayude, que nos apoye. Si entre más populares somos o más personas nos quieran y nos quieran ayudar, pues es mucho mejor, por lo tanto, para que en las vidas futuras podamos tener personas que estén a nuestro alrededor. Necesitamos ahora cultivar la atención, el no criticar, el prestar atención y respeto hacia los demás. Estamos creando las causas para que en el futuro tengamos personas que nos ayuden y nos apoyen a nuestro alrededor. Mm -hmm. ¿Sí?

De verdad que me había propuesto no hablar más de problemas, pero otra vez he sacado el tema de problema. Dice que es que a veces vemos nuestro problema como lo más grave, lo grave. Ay, no, es que lo mío es que de verdad es muy serio, muy serio, muy serio. Pero por más serio que sea nuestro problema, por más grave que sea, todavía podemos andar, tenemos que comer, tenemos a dónde ir. Tenemos ropa, tenemos comida. ¿Cuántas personas no lo tienen? ¿Cuántas personas están, por ejemplo, ahí en desnudos, sin ropa? Van, que se, las, los, se los imagina? Con esas hojitas que se están tapando sus partes y ya está. ¿O, ¿Cuántos hay? O, o no hablemos ya de la pobreza extrema que están viviendo algunos, pero las guerras, <coughs> los terremotos. Todas esas situaciones tan desastrosas y horribles que están viviendo otras personas, que cuando uno lo ve, entonces se da cuenta de: mi problema no es tan grave. El mío, hombre, sí, no es, no es agradable, pero comparado con lo que están viviendo otros, mi problema es pequeñito. Y ya ver nuestro pro problema como algo pequeñito, como algo menos grave,

tanzukangaa loo di nimo singa di yaa yaa chaydaa sunum maa sabiyaa gaya nidrabu uangitaa kanyantinda chayba riz. Daa khandaa sunum singa saaya kheyshambu riz, nangbaa inaa nidraa, nangbaa maa inaa nidraa, sui inaa, sunum singa di sabiyaa inaa, sunum dhyabchoo naa, tishoo laa inaa, tijiji michaa yaa yaa maa son que Así que yo creo que me resumen es um, ver que otros tienen problemas mucho más graves. Y, de, y hay quienes tienen problemas más graves que nosotros, mucho más graves que nosotros. ¿Y por qué hay esos problemas? Pues porque son. El hecho de que existan personas viviendo guerras, viviendo desastres naturales, si están en esas situaciones por la falta de mérito, porque se han creado movidos por las emociones aflictivas, es que estas emociones aflictivas nos empujan y nos llevan a crear acciones sin mérito, acciones que no nos benefician, que solo están creando causas de sufrimiento. Por eso la, por eso Geshe-la siempre enfatiza mucho: hay que acumular méritos, hay que acumular virtud, porque es lo único que contrarresta esas situaciones desagradables. Porque y eso es igual para todos, tanto budistas como no budistas. Entre más virtud creamos, más acciones buenas vamos creando en nuestra vida, más causas de felicidad estamos creando. Porque sin duda alguna queremos ser felices. Queremos ser feliz. Pero si lo que hacemos, todo lo que hacemos es negatividad, 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 pues entonces sí, nuestro deseo por ser feliz es muy grande, es muy fuerte. Pero solo estamos creando causas para sufrir y sufrir más y sufrir más. Entonces hay que ser inteligentes. Si de verdad queremos dejar de sufrir, hay que dejar de crear las causas y las causas de sufrimiento son las acciones incorrectas. las acciones de ninas. por lo tanto, hace falta cultivar lo opuesto, acciones buenas. las acciones buenas traen virtud, traen mérito, y esas son las que nos llevan a crear las causas de felicidad. Mm

No, sea, no se crea porque no están procurando ser mejores seres humanos y por eso hay conflictos, guerras, desastres naturales. Entonces es muy, muy importante que por nuestra cuenta cada uno trate de ser mejor persona. Porque si realmente quiere ser feliz, si quiere tener el resultado de felicidad, debe de crear las causas y la única causa es la bondad, ser buenas personas, actuar correctamente con los demás. Y en la medida en la que uno trata de ser mejor, mejor persona, se contagia con el otro y también trata de ser mejor y luego se contagia y se contagia. Y así es, es la única manera en la cual podemos crear una sociedad mejor. Mm. José, un deber es para ti. Marca bien en qué estrofa nos quedamos, porque cuando regrese de vacaciones seguro ya se me olvidó todo. <coughs> an, an, dice que si el ayuno era como antes no le hacía falta marcar el libro, se lo, se lo grababa la estrofa, pero dice, ya con la edad se me olvida. Entonces, mejor, por si las dudas, apúntalo bien. <coughs> ¿Dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yeah, yeah, yeah. ¿Expresamente hay que dedicar para obtener un preciso racimiento humano en la vida futura? ¿O esta oración quedaría incluida eh, dedicando para obtener el estado de un Buda en beneficio de todos los seres? ¿La primera oración quedaría incluida dentro de, de la segunda? geishala 탄다 밀로 림보체 toye ki che tu molan gyagora ba milo rinpoche towa yongwa shio korang zirum sung, ten nga zirum sung nga diong laurwa zirum sung molan gyar ina kensi nganso samche tamche ki she tu sangye gopa towa shio

la oración de que ojalá pueda obtener un buen renacimiento humano. Pero geshe lo estaba hablando en este contexto. Si tú haces la oración de mantengo una ética muy pura y, de, y la, lo ofrezco para que ojalá pueda alcanzar el estado de un Buda, para el beneficio, para que pueda lograr beneficiar a todos los seres, pues esa es la oración por excelencia. Y por supuesto que en esa oración estás incluyendo... Pues tener un buen renacimiento para que pueda yo seguir avanzando en el camino y pueda yo seguir lograr alcanzar esa meta de la bodidad. Esa es la, la oración por excelencia. E y está incluido. Pero bueno, per pero si como aquí no estaba hablando de ese tema, dijo estaba hablando de solo el precioso renacimiento humano, pues tiene que ir acompañado de la, la oración, de tener un buen renacimiento. Un, bueno, un precioso renacimiento humano. Yeah. So, so we'll it eh, hemos hablado acerca de mm, que hay que cultivar eh, la bondad durante la vida para que en futuras vidas se nos recompense. Pero a lo largo de nuestra vida, eh, si nos pasa algo malo, es por lo que ha pasado durante vidas pasadas. Aunque, en mayor parte de mi experiencia, yo lo que he visto que las personas que han sido buenas a lo largo de su vida, Generalmente, al final de sus vidas, mmm, tienen un buen final. No eso... todas, pero una parte de ellas. Mientras que las personas que han sido malas, eh, al final de su vida, reciben un mal resultado. Se podría decir que, al, que cuando nacemos, a los primeros años de nuestra vida, es el resultado de vidas pasadas. Mientras que envejecemos y llegamos a morir, eh, se van mmm, redimensionando bueno que hemos hecho en nuestra vida en vida y es la cherita de nesun son de ganzo canel carellona tanale le se tanamingidu va y en eso la din a sentirse en la se din a la rebuyo y dua mi kashé mi kanga chiba maray ni chirtan mi yapo tenso mi sampo yapo chi um, chi kala mo mm hm semhela mm -hmm. kipo yapo mm -hmm. yungitud mm -hmm. rebo ya yapo yungitud oh. en mi kashé ducha maratsawo mm hm chukla um, koramso chigalamo mm -hmm. mm -hmm. ñiongidwa. 아니 chīk chēnā, kōrāndī nā kīdā, chīk chēnā, pūgū chūn chūn kāpilā, lē, tsē ngōmā kī lē, tāndā, pūgū 레 chūn kāpilā ñio. Āne rō chēnpō kāpilā, tsēdī nā nō lā lē, tsēdī nā nō chigdi 솔로제 xindungudu samdonsi nyeviris, ko rwa, taa, ko ron rujiris, rwaa tajig susu mazinanla, inay, givamaywa chay yoyosamni xoliochay rukuyaris. Tajiabu dukjaa maangbu chingidi mii shenaa, maa shenaa naa, taa ngan diyaa nundru tiosu, ngan diyaa nundru tiosu, inay o kanyang maangbu nyingukuyaris. Dei mazay, san no no es así por eso que ella lo, lo trató de explicar que um, no es por lo que vives en lo que vives en esta vida no es lo que has hecho de esta vida necesariamente casi que lo que estamos viviendo más bien es lo que hemos creado en vidas pasadas, independientemente de la edad. Entonces, el hecho de que algunas personas que han llevado una vida buena, correcta, cuando llega el final de su vida, estén bien, es porque su mente han sabido crear los pensamientos que le benefician. Y claro, es una, es, es, estamos hablando de, saben que en sus vidas trataron de ser buenas personas, trataron de hacer el bien y por lo tanto se sienten relajados y dicen, pues me puedo ir sin ningún problema. Hice lo mejor que pude y estoy contento con lo que hice. Entonces, claro, esa manera de pensar les ayuda para que cuando llegue el momento de su muerte se vayan muy tranquilos y felices de lo que han hecho porque saben que actuaron bien se acuerdan de todas las cosas buenas que hicieron y los que se comportaron mal durante la vida que a veces a veces no necesariamente los otros saben lo que hizo a lo mejor lo hizo muy bien escondidita pero se acuerda cuando llega el momento de la muerte lo que hizo durante su vida viene como una revisión de lo que ha hecho se da cuenta de que cometió errores que hizo daño, se portó mal y entonces, bueno, pues claro, cuando llega el momento de la muerte, pues hay ese remordimiento de no haberlo hecho bien, de saber que hizo daño, saber que pudo haber comportado de otra manera. Entonces no es tanto el resultado de, de las acciones que madura en ese momento, es la manera de pensar en el transcurso, de, en esa revisión de sus vidas, de cómo llevaron esas vidas. Pero como tú mismo lo has dicho, no, no es una ley, porque hay personas que se pasan la vida de maravilla, disfrutando al máximo y de repente les llega la muerte, pero saben pensar bien esa muerte, bueno, pues ya me morí, no pasa nada, saben encontrar ese estado de tranquilidad y hay quienes pues están más agob... aunque trataron de portarse bien, están más agobiados y claro mueren un poco más intranquilos porque con esa inseguridad lo habré hecho bien lo habré hecho mal entonces no es una no es una norma pero sí es una tendencia de que si uno se porta bien pues claro en el momento de su muerte se va a acordar de todas las cosas buenas que hizo uh -huh. y sí, se no, va más tranquilo en el Mm -hmm, mm -hmm. Y con respecto a si lo que hacemos en esta misma vida, lo experimentamos, madura en esta misma vida, sí, hay veces que sí. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero hay una historia que refleja cómo lo que hicimos en esta misma vida también puede madurar en esta misma vida. Por eso también Geshe decía: 100% no puedo afirmar que todo lo que vivimos, tanto lo bueno como lo malo, solo es de acciones que hicimos en vidas pasadas. 100% no lo puedo asegurar. Pero para nosotros, para trabajar con nuestra mente, es mucho más efectivo para nosotros mismos pensarlo que es resultado de acciones que hicimos en vidas pasadas es más es mejor es más efectivo y nos va a ayudar más ya está hola buenas tardes soy la, somos nosotros la primera vez que venimos aquí. Yo personalmente sí que había oído hablar de otras vidas, pero eh, si sí. yo me quedo pensando en lo que yo he vivido, los actos que he hecho, tanto buenos como malos, mm, son actos de vidas pasadas y luego lo que yo haga aquí va a repercutir en, vidas, en otras vidas futuras. Yo personalmente, bien, ¿no? Lo, lo he oído y tal, pero yo preferiría casi vivir el presente, la hora, el momento. Si yo he tenido actos malos y ya, llega un momento en mi vida que quiero cambiar todo eso y veo otra forma espiritual de, de no sé, de sentirme yo en paz conmigo misma y cambiar mis pensamientos negativos y afrontar otra, de otra manera mi vida, ¿no? Pero por, por sentirme yo bien conmigo misma y la gente de, para la gente también de mi alrededor, ¿no? Entonces yo mmm, no quiero pensar en otra cosa ni después en un futuro. ¿Qué no es la? Mm. Tanase Ngoma Se Shima, que llaman Bosch, Sun Re ¿Y ze mm, goma jo zare zangituz. Oh. ine garan la pento mintu oh. Kare garan tanda, tanda. Tanda. Samlo tango mm. Maon pala samlo tango res. Nge ma di... Ngo ma samlo Tanda, tanda samlo tango mm. ngoma, kare txegi yo mintuz, minduz. Mm. Maon pala kare yongi du mindu, keba minduz. Tanda, tanda sen kibo na. Sem Jolaina, ngarala tanda pento dos mm. se chichena ngaran tipo Jolaina mi ye ye mi tenso chichena pento yosares mm. ma un pasalo tana ma un pares ha mindus mm. tu debata ta sarre kebo mindus ta desare a mesa de Judge Bueno, pues te voy a dar mi manera de pensar. Mm. Bueno, pues yo te veo muy bien, físicamente estás muy bien, no sé exactamente cuál sea tu situación, pero así por fuera te veo bien. Entonces... Debe, mi opinión es, deberías darle gracias a tus vidas pasadas, gracias que me porté no, bien no, para todo, que ahora no, yo tenga esas, todo esas, todo. esas, pero tengo que terminar si no pierdo el hilo, ¿vale? Oh. Dice gracias a, la, a lo que a lo que he hecho en mi, a, antes que habré hecho no lo sé, pero gracias porque ahora tengo esta este buen cuerpo, esta esta buena situación, lo que tengas. Oh.

Y, y también es verdad, si tú ahora mismo te encuentras bien, te encuentras feliz, por supuesto que también haces felices a las personas que se encuentran a tu alrededor. Precisamente esa era mi intención con estos consejos, es para que la men nuestra mente esté como mucho más abierta, tenga una visión mucho más extensa y así pueda encontrarse mejor y feliz. ¿Tú eres de Valencia? Sí. ¿Y te vas de vacaciones de vez en cuando? Sí. ¿A dónde vas, por ejemplo, ahora? Sí, ahora Normalmente, ¿a dónde vas de vacaciones? Bueno, ahora hace poco me he ido a Costa Rica. Sí, ¿A ¿Y para antes de irte de vacaciones lo miraste, dónde, dónde te hospedabas y todo eso? No, saja, en el pejajón que no mucho. Bueno, de hecho, cuando uno se va de vacaciones, especialmente a esos lugares, uno tiene que mirar pues, como el avión, eh, buscar una buena conexión de avión, dónde uno va a llegar, que, cuál es la moneda en ese lugar, si uno la cambia aquí o la cambia allá. Hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta antes de irse de vacaciones. ¿O no? Sí. ¿Sí? Pues igualmente, así como tú para que puedas disfrutar al máximo tus vacaciones y sacar el máximo provecho, pues antes lo miraste bien, dónde vas a ir, te lo planificas para que cuando lleguen las vacaciones puedas disfrutarlas. Por lo mismo sucede, este cuerpo o esta vida es un hotel. Estamos de paso. Después de que se nos acaba este hotel, nos tenemos que ir a otro hotel. Y yo también me quiero asegurar de que el próximo hotel donde me vaya sea bonito, sea agradable, sea de las más, más estrellas posibles que pueda haber. Y entonces, claro, me lo tengo que planificar. Yo sé que a los occidentales este tema no les gusta. No es algo que les gusta hablar, pero no deja de ser importante. Bueno, lo, eh, mi consejo es hay que también prepararnos para dónde nos vamos a ir, hay que planificarnos también, pero como todo, si este consejo te viene bien te lo llevas, si no te viene bien no te gusta lo que... Tampoco pasa nada. Lo dejas en esta habitación y te vas sin un peso menos. Gracias. Página 236, estrofa 5. <coughs>

Tushun shepe ya watam cheki, ngua kanatotu nampate, dhagike wet samadikun kya, sampo chachiratumu.